simplemente para apoyar lo que ha sucedido hoy, un Ancho Arena 2 con enormes elementos, como tuvo el Ancho Arena 1, donde hemos marcado la hoja de ruta de aquí en adelante. Creo que hay coincidencias a nivel del segundo nivel de gobierno, que es el gobierno departamental, que, como ustedes verán, estamos acá en un corte transversal sobre intereses políticos sectoriales. Acá interesa una sola cosa, que los ciudadanos tengan todos el mismo derecho en forma totalmente horizontal y que en base a este hecho empecemos a trabajar como se debe hacer por encima de intereses personales y sectoriales, por los residuos, por la energía, discutiendo, después de sacarnos el velo de la patente, discutiendo sobre la enseñanza, la seguridad, la salud, todos temas que son inherentes a toda la población, a los gobiernos departamentales también. Y por último, un gran apoyo de parte del Congreso de Intendentes al señor Presidente de la República, que tuvo el coraje y la valentía de decir que buques militares de Inglaterra no pueden tocar puertos uruguayos en defensa de un colonialismo británico en las Malvinas. Muchas gracias.